Espera que la haya conectado. Con nuestros titulares. En Cosabin te damos el crédito que necesitas con beneficios adicionales para que tengas lo que siempre soñaste. Llámanos para por todas de nosotros. Tendrás que trabajar, ¿no? Platos fáciles para... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé, Martín. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Está todo tranquilo. Qué bueno, me alegro. Vamos. ¿Vos se paga la luz? Ninguno sale.
Ah, yo sí, el Julio no la paga, a ver qué onda. Sí. Quizá no tiene hoy porque no ha conectado. A ver qué onda. A ver qué onda. ¿Cómo estamos con la lluvia por ahí? No hay lluvia. Julio me está diciendo que no se ha conectado porque no mandaron el mensaje del link. Por eso. Por eso. Tranquilo. Último día. Yo creo que no ha llegado de Chalate todavía. No, pero si Julio no sale. La mentira hace. No, pues sí. La mentira hace que va a salir. No, me iba a salir. Esto es algo nuevo. Arrancó. Arrancó. Ahí vos, Chambi, y la sucursal ahí mismo está, vos. ¿Se ha movido? ¿De dónde, vos? ¿De Zaragoza? No, ahí mismo está. Ah, sí. Ahí va a ocupar ahí que te digo una cosa, pero. Entre charro, papá. Ah, no, pues, se va a escuchar entre todos. Mejor no te digo nada. Yo como dos, como dos veces fui por ahí, vos. Pues sí, pero te digo una cosa que he escuchado cosas por ahí, pero no te digo nada porque pues sí. Mejor no. Dicen que es ahora, o sea, es catedral. Disculpame, Pues sí. Y pues que habían cambiado. No, todavía no. Eso es el otro año. Ah, va a estar serio, promover todo. Sí, lo sé todo el de verde ahí. Igual cuando movimos lo de Santa Tecla, ¿te acuerdas? Cabal, cabal, ahí. Así lo mismo. ¿Ves? Pues sí. Pero igual, de todos modos. No hay que hacer, Leo. De todos modos. Pues sí. Dice el dueño del local de ahí arriba. Ajá. Ella hizo dos hangares allá en Santana. Ajá. Y su merza no terminó de desabotar todavía. ¿No les urge, va? No, pues, no, ahí cada quien tiene su detalle. Yo y no me meto yo, porque igual. Sí, nadie sabe, nadie supo de qué. Ya va. Ahí él está ahí. Él está ahí, ve. Mira, sí. Ey, ¿no te da falta andar fregando los camiones a veces? Fíjate que no, yo. Ya me acordé. Se me está ahí. A mí por rato me da falta, Fer. ¿Ah? Salir a darme vuelta. No, a mí por rato me da falta. No, te digo que sí hace falta. Sí, hace falta, pero vaya, pues ahorita estamos en una etapa que queremos visitar los clientes frecuentes o ferreterías, pero no se puede. No sé por qué. Porque se atraba, pues. Sí. No sé por qué se atraba, pues. Cabal. Y no hubiera traba, porque, bueno, ahí hay dos picas en Santa Tecla. Uno de esos te lo pueden prestar para que vos vayas con alguien más o a visitar los clientes, pues. Pero no sé por qué está en ese detalle. Hola, hola, buenas noches, compañeros. No, no, todavía. No, hombre, bueno. No habían mandado el limbo. Oye, todavía. No, hombre, no, Julio. Pues sí. Ah, era cierto del. De Luis, pues, que por ahora no te conectó. ¿Ah? ¿Sí? Yo pensé que Luis fregando estaba. No, sí es cierto, como no mandaron link, yo pensé que nada, ni iba a haber. Vaya, Manuel Martínez tiene solo uno nomás en Villanueva. Ajá. Solo un proveedor en Villanueva. Pero igual, si yo te digo, si ellos tuvieran ¿qué? La disponibilidad para poder, bueno, ir a visitar más clientes, se puede. Se puede, sí. Pero como no lo hacen. Sí, hombre. Vaya, yo soy, vaya, te voy a decir, yo soy Mendoza Junior. Tengo dos ferreterías fuertes, tres ferreterías fuertes ahí en dos en Villanueva y uno antes de Villanueva. Pero nadie, ajá. Nadie me ayuda para ver qué onda. Nadie me ayuda para ir a visitar, nada. Pues. Decirle que te pasen a vendedor de mayoreo.
Sí, es que eso queríamos hacer allí en Zaragoza, pero viera que, a ver qué bueno, cómo está el Con detalle. 25 clientes que hagaste, haces números. Y la cosa es que le tenés que sacar un resultado de unos 35 mil pesos a la zona. No, pero te dice, eso se puede, pero como no hay cómo, pues. ¿Y con quién te entendés ahí? ¿Ah? ¿Con quién te entendés ahí? ¿Cuál dije? Buenas noches. Ahí lo que tenés que hacer es tratar de hablar con Oscar. Buenas noches. Buenas Ahí noches. puedo dar un detalle. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Varones. Chove, chove. ¿Qué hubo? Estamos, chove, chove. Todo Ahí estamos, ahí tigre ahí estamos. ahorita. Fíjate que ahí en Zaragoza El mero. hay un montón de clientes que Apareció son. el mero Humberto Anzora. Oye, don Eso, eso. Humberto. Don Humberto Anzora. Hey, ahí donde ustedes no hace calor, po. ¿Cómo? Ahí donde ustedes no hace calor. Anda diciendo. Puy, así está, yuca, el calor, vea. Aquí estamos cerca de ahí, del mero, mero, mero. En el mar. ¿Sí? Pero como dicen que en el mar la vida es más sabrosa. De todos modos, pero que hay que dar chulón. Cabal. No me puede, bien. Tranquilo. Es cierto. Sí. No sabes qué eso voy a hacer, quizás. Sí. Voy a hablar ahí con el compa, con el don Oscar allí. Sí, hombre. Para que me ayude allí, porque pues sí, aquí nadie. Porque si tenés ferretería fuerte, hace número, Sí ¿cuánto hay. te producen? Pues sí, sí hay. Por lo menos nosotros podemos encontrar por lo menos unas 5 o 7 por lo menos fuertes que quitan en Villanueva, Zaragoza y todo, se puede. Que te den el Hola, viaje. buenas noches. Hola, hola, buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos? Lloviendo aquí. Ah, no le crean. No, mira, pues está oscuro. Pero vemos, tengo lentes. Ah, bueno, ahí está ahí. Ah, Bien, cabal. buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, licencia de usted. Bien, bien, arrancamos Buenas entonces, si gusta. noches. Buenas noches. Hay que pasar de junior a mayorista. Sí, cabal, sí. Bien, vamos entonces. El día de ayer estuvimos hablando un poco de los cierres de venta y pues hoy vamos a consejos para cerrar más ventas. Esta ya es la parte final de lo que tenemos programado para desarrollar. Y obviamente acá vamos a ver un poquito los diferentes tipos de clientes que hay con algunas variantes. Si usted recuerda, hablábamos en su momento del cuadrante de los clientes. Aquí lo vamos a profundizar un poquito más este elemento. Entonces, para ello, ¿cómo vender a clientes difíciles? Una de las habilidades más importantes en el campo de las ventas consiste en evaluar a los clientes y responder a sus personalidades, de tal forma que se obtenga una buena venta. Esto es de lo más difícil que puede haber en un momento determinado. ¿Cómo responder a los clientes difíciles y cómo logramos esas ventas que necesitamos? Sin embargo, frente a un cliente difícil, el vendedor no sabe qué hacer para entender las motivaciones del cliente y en general no está preparado para remediar la situación. Esto complica por una razón, porque en muchas ocasiones usted y yo no nos hemos preparado para ver cómo solventamos. Entonces, al encontrar este tipo de conducta, el vendedor o asesor debe aprender la respuesta apropiada y recordar el por qué estamos ahí trabajando con ellos. Y para efectuar una venta hay que penetrar en la mente del cliente. Hay un libro que se los recomiendo como ya parte final de todo este elemento de marketing y se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. Las 22 leyes inmutables del marketing. Es un libro pequeño, bien Ahorita lo pequeño de verdad. apuntamos.
Ya se los escribo por ahí también en el chat de acá. Las 22 leyes inmutables del marketing. Este libro se lo recomiendo que lo lea, y entre una de las leyes es la ley de la penetración. Tiene que ver cómo llegamos a penetrar en la mente del consumidor, en la mente del prospecto, del cliente, cómo esta penetración nos lleva a una percepción y la percepción a su vez nos lleva a una compra. Las 22 leyes todas van amarradas una de la otra, por lo tanto debemos entender que para lograr más ventas, sí o sí necesitamos tener esa percepción apropiada de parte de nuestros clientes. Y si tenemos la percepción apropiada, obviamente lograremos obtener la venta deseada. Y esto nos permite que a través de esta percepción entendemos la conducta del ser humano, y al entender la conducta del ser humano, logramos avanzar. Ahora bien, vamos a ver 10 tipos de clientes que predominan. El silencioso, el lento, el manipulador, el metódico, el desconfiado, el obstinado, el escéptico, el pesimista, el impulsivo y el discutidor. Eso es lo que vamos a ver en esta hora, los 10 tipos de clientes. Obviamente, antes de entrar de lleno al análisis de esto, debemos entender que debemos aplicar una técnica correcta para llegar a cada uno de estos clientes. Porque en ocasiones queremos hacer las cosas solamente a como las hemos hecho siempre. Y ahí es cuando Albert Einstein definió perdón, la palabra locura. Y Albert Einstein dijo que locura es hacer lo mismo siempre y esperar resultados diferentes. Ahí es donde también el otro científico dijo que fracaso no es haber fracasado, sino que fracaso es haber aprendido cómo no hacer las cosas. Y si ya intentamos con todos los métodos anteriores a realizar ventas y no hemos tenido el éxito deseado, empecemos a probar nuevos métodos, empecemos a probar nuevas técnicas y veamos cómo esto puede ir evolucionando en nuestras ventas. Porque obvio, lo que necesitamos dentro de la empresa es vender. Eso es lo que necesitamos. Y si usted me dice, Miguel, pero eso es lo más lógico. Sí, pero es lo más lógico, pero es lo que muchas veces no hacemos. Desde lo más sencillo. Y por lo tanto, acá vamos a reconocer factores de la personalidad del cliente o razones psicológicas profundas que explican su conducta. El vendedor tampoco debe tratar de clasificar al cliente demasiado rápido. Las primeras impresiones no siempre son objetivas. Las primeras impresiones no siempre nos dan el resultado que deseamos, sino que en ocasiones nos hemos equivocado con la primera impresión. Finalmente, el vendedor no puede esperar que el cliente se comporte siempre de la misma manera. La gente simplemente no es congruente. Un cliente que puede ser agresivo la primera vez, lo hablábamos al inicio, tal vez se demuestre entusiasta y amable en la segunda oportunidad. El cliente también puede cambiar de personalidad en el curso de la venta. Por lo tanto, el vendedor o asesor debe ser paciente y permanecer atento mientras logra la clasificación de la personalidad. Aclaremos un elemento acá. La personalidad está compuesta por una combinación de 4 personalidades, normalmente. Entre las 4 personalidades normales o donde se clasifica, tiene que ver con los 4 tipos de temperamentos. El temperamento colérico, el temperamento sanguíneo, el temperamento flemático y el temperamento melancólico. Estos 4 tipos de temperamentos son los que clasifican la personalidad de alguien. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo un carácter
que no es el carácter, sino que es un temperamento colérico. El temperamento colérico obviamente es la persona impulsiva, la persona que todo quiere ya, en el momento, en el instante. Y alguien dice, yo soy así, soy colérico. Hay otras personas que tienen un temperamento sanguíneo que por todo se ríen. No vendimos, nos reímos. Vendimos, nos reímos. Todo da risa, o sea, da igual. Y no es que no nos importe la vida, sino que simplemente hemos aprendido a lidiar con la vida y tenemos un temperamento sanguíneo. Están las personas que tienen un temperamento melancólico. El melancólico es una persona que por todo se deprime y por nada se deprime. Si está soleado el día, demasiado calor, demasiado, demasiado. Y le agarra estrés por el calor. Está haciendo frío, ¿qué por qué está haciendo frío? Y es la persona que simplemente por todo se queja. El flemático es una persona más tranquila. No digo que es el idóneo, pero el flemático es aquel que antes de dar un paso piensa 500 veces y usted le puede decir, hey, pero apúrate, ya necesitamos eso. Calmate, ya lo voy a hacer. Calmate, ¿cómo me tratan al animal? Dígame, Mayeli. ¿Sabes, mamá? No. Ok, calmate, si no hay prisa. ¿Y de qué te preocupas? Ya vas a ver que vamos a salir con el tiempo. De un colérico con un flemático hacen chispa. Cuando le digo hacen chispa, pueden explotar. Porque el colérico quiere todo ya en el instante. Y el flemático está. Y ya pensaste bien. ¿Y será que el camión que llevamos no soporta todo lo que estás mandando? El colérico no le interesa si lo soporta o no, el colérico simplemente está diciendo sí va a funcionar. Entonces, en este elemento se hace indispensable que obviamente entendamos la personalidad y al entender la personalidad tendremos mayor éxito. Mientras el vendedor realice el análisis, no debe ignorar la imagen que el cliente tiene de sí mismo. O del ego ideal. ¿Por qué? Porque el cliente siempre va a estar pendiente de que se logre cumplir con todo lo que él está pidiendo. Por lo tanto, necesitamos tener presente que el cliente sí lo estamos clasificando, pero hoy lo pude haber clasificado como un cliente silencioso y mañana lo puedo clasificar como un cliente entusiasta. Va a depender de los diferentes factores sociales psicológicos que se estén dando. Por lo tanto, en el caso del primero, el cliente silencioso, se muestra aquí como el indiferente. Es difícil lograr que se interese. Al vendedor le resulta difícil la charla sobre la situación específica de la venta. ¿Por qué? Porque obviamente él es callado. Mire, ¿qué le parece el producto? ¿Y está de acuerdo con el producto que le estoy ofreciendo? Para aquellos que tenemos hijos pequeños, ya vimos la película de Emoji. Y entonces, este cliente silencioso es un me. Todo le da igual. Pase lo que pase. Y sacarle unas palabras a este cliente cuesta, porque él es silencioso. Nos costará lograrlo entusiasmar. ¿Por qué? Porque el silencioso, simplemente él ya tiene sus propios criterios. Él ya simplemente dice, sí lo voy a comprar, no lo voy a comprar. Entonces, cuesta romper el hielo. No estoy diciendo que no se pueda. Cuesta romper el hielo. Pero con él debemos saber exactamente qué es lo que le gusta, qué es lo que desea y sobre eso trabajar con él. Porque si estamos yéndonos por las ramas o por la tangente, como diría un matemático, no estamos llegando donde se debe. El cliente lento, este pertenece a la personalidad del indeciso. El lento es aquel al estilo flemático que estábamos mencionando, que él simplemente se va por la línea de... Y de verdad,
puede funcionar. Y empieza con la indecisión sobre todo lo que se le está mencionando. Pero después llegamos a otro cliente, al cliente manipulador, o conocido también como con personalidad sabionda. Todo lo sabe. Si usted le dice, pero es que mire, la lámina chapa 14, ah, sí, la chapa 14 es así, 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 así. Pero mira, a usted le conviene utilizar los electrodos. No, esos electrodos no sirven porque no revientan como revientan los otros que son la, 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 la. Pero mire, fíjense que en este momento le tenemos la promoción del hierro a tal precio. Ah, sí, el hierro. No, no se preocupe, ese hierro es de esta, de esta, de esta, de esta. Y nota toda la explicación. Y en ese momento decimos, ¿cómo sigo vendiéndole a él si todo lo sabe? Es cuando debemos aprovechar, ya que él es manipulador, nosotros manipular también. ¿Por qué? Porque en el caso del cliente sabiondo, él va a querer llevar toda la conversación y él va a querer que usted se adecue a él y no él a usted. Por lo tanto, debemos siempre buscar la forma para que este cliente obviamente nos dé la batuta y nosotros poder llevar toda nuestra experticia de asesores comerciales. Y una forma de ello es, a propósito, esto me recuerda que antes que él la utilice, nosotros debemos utilizarla. A propósito, esto me recuerda que tenemos este otro producto, tenemos esto. Debemos ser eficientes con él. Sea breve y váyase. No le preste mucho oído. Porque si usted le presta oído al cliente manipulador o sabiondo, no lo va a soltar. No lo va a soltar. Va a estar ahí todo el día, si es posible, y usted no va a lograr avanzar, porque obviamente lo está escuchando a él. El cliente metódico está especialmente caracterizado por ser el sabiondo. Es muy amigo del anterior, del manipulador. El metódico también es sabiondo de la película. Con frecuencia el vendedor tiende a no prestarle atención suficiente creyendo que su reacción lenta indica falta de interés o de inteligencia. En realidad el cliente puede ser metódico porque necesita autonomía o control, orden y un pensamiento lógico. O porque le es importante preguntarse, mirar, escuchar, inspeccionar. Y es acá donde nosotros debemos bajar el ritmo. Con un metódico no podemos estar hablando en el mismo o en la misma velocidad que yo lo estoy haciendo en este momento. Con un metódico debemos ir despacio. Para los que estamos jóvenes y vimos los picapiedras, recordaremos cuando asaltaron a Pedro Picapiedra y le dice, bien y despacio es la forma de contar. ¿Por qué? Porque debemos irnos despacio con ellos. Porque en la medida que nos vamos despacio con un metódico, logramos obtener mejores resultados. El número 5, el desconfiado. Este tipo de personalidad asertiva se parece bastante al indeciso. ¿Por qué? Porque este cliente desconfía de todo. Este cliente usted le está diciendo, mire, pero es que yo le estoy ofreciendo el mejor hierro. ¿Y por qué me dice que es el mejor hierro? Por estas, estas y estas normas de calidad. Ah, pero también el hierro X tiene esas mismas normas de calidad y por lo tanto ese es mejor que el que usted me está ofreciendo. No es que nos esté llevando la contraria, simplemente es una persona indecisa y que obviamente él quiere tomar las decisiones sobre nosotros con tal de que no le podamos vender. El vendedor tiene que darle seguridad al cliente mostrándole que lo comprende, con explicaciones sencillas y con sinceridad. Después de crear una relación de confianza, puede darle más seguridad usando hechos concretos. Pausa y preguntas en este momento. O comentarios de los 5 tipos de cliente que hemos visto. Recapitulando, el silencioso, es decir, aquel que es indiferente, el lento es indeciso, el manipulador es un poco sabiondo, el metódico es el sabiondo por excelencia y el desconfiado
es indeciso al momento de estar ofertando nosotros el producto y ellos comprándolo. Preguntas, quejas, comentarios, o no hemos tenido ninguno de estos clientes nosotros en las salas. Hay varios. Oh, un montón. Todos los días, creo yo. Todos los días. Okay, gracias, Julio. Un ejemplo, ¿qué hiciste? No, ejemplo no tanto, sino que coméntanos. Un tipo consejo de parte suya de alguno de los compañeros con respecto a esos clientes que a veces llegan y digamos que buscan una marca en específico. Por ejemplo, pongámoslo así, en Aqualog, digamos. Vienen buscando un Aqualog, digamos, de alguna línea que nosotros no tenemos. Y nosotros tenemos otro que se llama el Defender. Y es lo mismo que el Aqualog que tenemos. Y hay veces que no lo llevan porque el precio no les alcanza. Y uno a veces le da esta opción. Y no es que no sirva, sino que digamos que para lo que lo va a usar le va a funcionar. ¿Cómo convencer a un cliente que está tan convencido de la única marca que él usa? Solo esa usa, y porque solo esa ha usado, solo esa va a usar toda su vida. ¿Qué puedo hacer para que no agarre llave solo con una sola cosa? Para ver si le puedo ofrecer otra cosa, para que pruebe algo más. Y quitarle lo indeciso. Ajá. Ok, en este caso, la mejor forma es demostrando los componentes químicos. Por ejemplo, en el producto que usted me acaba de mencionar específicamente, ¿verdad? Obviamente, yo sé que nosotros no tenemos todos los productos. Cuando me digo nosotros, me estoy incluyendo en su merza. No tenemos todos los productos, no tenemos todas las marcas. Pero sí podemos buscarlo en internet, el componente químico. Y decirle, vaya, mire, por ejemplo, el componente de que usted me está mencionando es este. Si usted observa, trae también. El otro componente que usted me está mencionando es este. Si usted observa, lo trae también. En rendimiento, este le da para 5 metros. Este le da para 6. Por poner un ejemplo. ¿Cómo lo estamos logrando? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Estamos demostrándole al cliente con pruebas de qué es lo que nosotros estamos vendiendo. Pero si el cliente ya llegó con llave de que él anda buscando una marca específica, la única forma es demostrarle con pruebas que hay un producto igual o mejor que el que él anda buscando. Pero eso solo lo vamos a lograr si nosotros conocemos también el producto que la competencia vende. Y para eso volvemos a uno de los puntos que hablábamos un día de estos, el hecho de estar completamente informados de todos los productos que están vendiendo los demás. Y obviamente en este caso del componente químico, no le digo que se lo va a aprender de memoria, Casey, pero sería elemento uno, dos. También influye la seguridad con la que ustedes hablen. Porque si yo le digo, vaya, por ejemplo, en el caso de el producto A y el producto B. En el caso del producto A, no lo tengo acá lastimosamente, pero fíjense que el producto A le contiene agua, le contiene azúcar, le contiene sal. Estoy mencionando, ¿verdad? El producto B le contiene sal, azúcar y agua. Lo único que cambia es el orden, pero mantienen el mismo producto. Mantienen los mismos componentes. El cliente ni sabe de los componentes, y con el respeto a los clientes y el aprecio que les tengo a todos, pero yo se lo voy a demostrar en este momento. Cuando ustedes compran un producto, me voy a ir a algo que normalmente compramos, arroz. ¿Cuánto sodio tiene el arroz que usted compra? ¿Cuánta grasa saturada tiene el arroz que usted compra? No nos fijamos. No sé si me di a entender, man. Si vamos al supermercado, simplemente arroz. Más si somos hombres. Lo que vemos es precio. Solo si es precocido o es natural. Y vemos precio. Y decimos, este vale $1. No vale eso, pero pongamos, este vale $1, este vale 1.10 y este vale 1.35. Nos quedamos con el precocido de $1.
vimos el sodio, vimos la grasa saturada, nunca nos vamos a ver la etiqueta. En ese caso, Casey, usted puede manipular, volvemos al cliente manipulador, lo único que hoy somos nosotros, los vendedores o asesores manipuladores, podemos manipular, no engañar, pero sí decir, los componentes son similares. En este caso, Miguel, disculpe que sea intrometido. Vamos. Lo que es ferretería, creo que Casey fue el que comentó, no sé, sí, ¿verdad? Sí. Va, nosotros como ferretería tenemos que conocer que hay muchos diferentes tipos de pegamento. No sé si ustedes han escuchado uno que le llaman pegatanque. Es muy famoso, ya ingresó, es colombiano. Bastante bueno, porque es buenísimo. Pero nosotros el más común que manejamos es el epoximil, ¿sí? El epoximil con pegatanque tiene los mismos componentes, te sirven para el mismo uso y te sirve lo que es en el sistema que quieres utilizar. Pero como llega el cliente y te dice, mire, tiene pegatanque, fíjese de que no tengo, pero fíjese de que tengo el epoximil, trae los mismos componentes, mismo tiempo de secado y la misma resistencia. O sea, ¿a qué quiero llegar a esto? De que está segura de lo que está vendiendo y está segura de que le va a servir el producto que le está dando. Pero si el cliente llega y te pide el producto pegatanque y vos le decís, pide que epoximil tengo, pero no sé si el epoximil le funciona, o sea, ya pusiste el pero. O sea, entonces es cuando pones en duda al cliente si lo lleva o no. O sea, vos tenés que estar segura de lo que vendés. Estás segura de lo que tenés. Es como que me digas que muchos clientes están casados con la pintura Corona o con la pintura Pinsal o están casados con la Mega Color o qué sé yo. Pero si vos sabes que la pintura tuya que vos le estás ofreciendo, que es la Color, le va a servir para lo mismo, o sea, ¿qué te tiene a vendérselo? Gracias, Eliseo. Hola, licenciado. Hola, hola, licenciado. Quería abonar un poco a eso. Vamos. Siento que también es parte de los vendedores que ponen los fabricantes, que tienen que darle como más información a los vendedores para que impulsen su producto. Y eso es lo que sucede, que a veces el vendedor solamente llega a vender, pero no asesora a la gente que les va a vender, les va a promover el producto. Entonces ahí es donde hay una diferencia que nosotros no conocemos de los componentes a veces de ciertos productos. No que nosotros lo vendemos a nuestro grosso modo, a como nosotros entendemos. Entonces no le damos la información correcta al cliente para poderle decir que le va a funcionar en lo que él necesita. Gracias, Julio. Obviamente ese es el reto quizás que hoy llevamos. Primero de conocer, en el caso de los componentes, ¿verdad? Conocer las diferencias entre un producto A y B. Y esto, y qué bueno, Casey, que nos lanzó por ahí una pregunta para discusión. Y esto nos lleva a estar preparados. O sea, lo hemos estado hablando en todo el punto de venta. Y decíamos, el arte de vender es este. El arte de vender es el hecho de que yo conozca. Perdón, la desventaja de vivir en carretera principal. Entonces, el hecho de que yo conozca exactamente todos los productos que yo estoy vendiendo. Y en un momento determinado hablábamos en todas las jornadas que hemos tenido de que hay gente que se ha especializado en, y debemos dejar al especialista en. Aunque usted me diga, no, Miguel, pero nosotros aquí vendemos todo. Perfecto. Pero entonces tomémonos el tiempo para preguntarle a alguien que conozca de electricidad, a alguien que conozca de pintura, a alguien que conozca de materiales de construcción, etcétera, para que podamos defender el producto que estamos comercializando. De lo contrario, tendríamos problemas y se nos van a ir los clientes, porque siempre que hay, si van a llegar clientes indecisos, siempre van a llegar clientes casados con una marca. Y prueba de ello. Yo puedo hacerles preguntas en este objeto y sé que ustedes están casados con una marca en diferentes elementos. Perdón que lo interrumpa. Dígame, dígame. Tenemos un caso muy especial aquí en el país.
Nosotros movemos dos marcas de hierro. Nosotros sí. movemos por Inca y movemos aceros de Guatemala. Y se nos sí. da el caso que el cliente se cierra. No, si no es por Inca, no. Entonces ya hay una marca posesionada en que nosotros le digamos al cliente a veces, no, pero mire, tengo el de aceros de Guatemala, que es los mismos componentes, las mismas normas, pero el cliente ya está en la mente posesionado con la marca. Sí. Gracias, Julio, por el ejemplo, a pesar de que en El Salvador todavía no estamos fabricando voy, Luis, no estamos fabricando techos curvos. Permítame, Eliseo. No estamos fabricando techos curvos y no que lo traemos de Guatemala. Pero, obvio, no está posicionado en la mente del consumidor y por eso nos cuesta. Voy con Luis y después Eliseo. Sí, buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañero. Yo solo abonar también unos puntos de lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Que también, primeramente, tenemos que escuchar al cliente de qué manera nos está preguntando. Porque, un ejemplo, estamos hablando de las chapas también. Yo tengo los dos tipos de clientes, que viene un cliente que me dice, va la chapa 16, la original es 1.50, y si es menos no existe, y si es más tampoco, eso es y eso es. Entonces viene, hay otros clientes que me dicen, no, es que la chapa 16 comienza desde 1.35 hasta 1.60. Entonces uno le va a dar la razón, depende a cómo le esté preguntando a uno y la forma de hablar al cliente también. Y ahí uno le va a decir, no, usted tiene la razón y la chapa es la original y no hay otra. Exacto, ¿y de esa me vas a mandar? Sí, esa. Y si no, el otro. No, si viene un poquito más abajo el espesor, pero igual está en el rango, dice. Entonces uno va viendo de qué manera decirle el sí al cliente. Exacto, sacarle el sí y decirle el sí, me parece. Eliseo. Sí, lo que estaba diciendo también el compañero ahí, ¿verdad? Que hay quienes que están casados con marcas. O sea, vamos, como estamos en un debate, ¿verdad? Vamos a entrar a esto también, ¿verdad? Hay cliente de que te pide marca. Pero, o sea, vos le puedes decir, o sea, vos puedes tratar la manera de dialogar, si se puede, si se da la pauta, de tratar de ofrecerle el producto, porque el cliente está casado con marcas, no con calidad. Porque por lo mínimo, si nos ponemos en pintura, no sé si usted conoció una marca que se llama Pinsal. Pinsal, hace tiempo fue Pinsal, luego dejó de existir. Ahora volvió a regresar al mercado una marca que es bastante buena. Puchica, la pintura exteriores e interiores anda como por $8 el galón, o sea, bastante cómodo, considerable. Pero el cliente algunas veces eso no sabe, pues el cliente va por una marca, ¿verdad? Pero, y si los clientes supieran la marca, calidad y precio, o sea, sí es que escogieran cierto producto, si los clientes supieran en realidad, ¿verdad? Pero el cliente prácticamente buscan una marca, no algo que les va a satisfacer sus necesidades. O sea, porque imagínate, nosotros manejamos Corona, pero si yo le digo que si ingresamos una marca X o una marca Y, le aseguro que si yo vengo y le digo al cliente, mire, pero está mejor que la Corona. Fíjese que incluso esta viene para exteriores e interiores. E incluso es más cómoda, le es más factible. Y mire qué cartilla de calidad de colores tenemos. Es bastante extensa. O sea, el cliente viene, va a decir, va a entrar en duda. Y ahí entra el juego de mente, ¿verdad? Porque le comienza a comer aquella ansiedad, aquella duda de por probar si es cierto lo que yo le estoy diciendo. Y cuando lo comprueban y ven que estoy en lo cierto y que la pintura cumple con los requisitos que él necesita, comienzan. Y eso se hace una cadenita. Excelente, gracias. Y ahí viene el otro punto con el que vamos a continuar, que es el cliente obstinado. El obstinado va en la línea de los aviondos. El obstinado va en la línea de que él todo lo sabe, en esa línea. Y obviamente su tendencia siempre va a ser en el punto de que ya llegó casado con una marca y no se va a lograr salir de ahí. Nosotros debemos buscar qué es lo que hace similar y qué es lo que hace distinto al producto que vendemos. El producto que nosotros vendemos pueda que no sea de la marca que él está buscando específicamente, pero no significa que sea de mala calidad. El único punto es que no se ha dado a conocer. Yo le voy a poner un ejemplo.
En electrodomésticos, me voy a salir de la ferretería solamente para hacer la analogía. En electrodomésticos, la mejor marca de cocina, ¿cuál era en la década de los 90, 2000? Mabe. Ok, gracias. ¿Cuál otra? Cetron. Cocina y refrigeradora, ¿verdad? Cetron Mabe, Cetron Mabe. Cuando entró una marca americana que empieza con F, la mayoría de personas desconfiamos y decíamos, será buena. ¿Por qué? Porque estábamos casados con Mabe y con Cetron. Y decíamos, no, si no es Mabe, no funciona. Si no es Cetron, no funciona. Y era la línea blanca para aquel entonces. Y viene esta marca americana con un color extraño de cocinas y de refrigeradoras, un color gris, un color metálico, extraño. O sea, ¿por qué? Porque estábamos aún casados con el color. Al estilo lo que dijo Henry Ford en un momento de la historia, él dijo, usted puede elegir el color del vehículo, toda vez que sea color negro. Eso decía Henry Ford. Lo mismo. Nosotros a veces le decimos al cliente, elige el color que usted quiera, toda vez que sea azul, porque es el único que tenga. No podemos hacer eso. Tenemos que ver cómo a este cliente sabiondo, a este cliente que ya está en el punto obstinado y que no lo podemos sacar de ahí, porque él dice que solamente la marca Corinca es la buena y la otra marca no sirve, debemos decirle a este cliente, no, momento, también sirve, pero mostrar todas las bondades, ventajas y desventajas del nuevo producto de la marca que estamos promocionando. En estos casos, el objetivo básico del vendedor es hacer que el cliente se sienta importante. Lo que dijo Luis, ¿es 1.35 o 1.60? No, 1.50. Perfecto, 1.50 le voy a mandar. Que bajó el chucho. Hacer lo que se sienta. No lleva nada. Yo conozco. Si es de los aviondos, usted tiene que darle la razón. Y deje lo que él sienta, que él conoce, que él es el máster en todo. Si es posible que tiene un doctorado en el calibre de la lámina chapa 16. O sea, séjelo. Si él así se siente feliz. No, pero es que no es así. ¿Qué es lo que queremos? ¿Vender o pelearnos con el cliente? Vender. Vender. Entonces, si queremos vender, pues obviamente dejémoslo. Se le permite controlar la entrevista. Ya que en los hechos o en los propósitos que tenemos, podemos dejar que vaya controlando la entrevista. Eso sí, nosotros podemos buscar la alternativa de hacerle creer que él tomó la decisión, aunque nosotros lo fuimos encaminando con lo que decíamos el día de ayer, con el cierre, sí. Vamos, Luis. Buenas noches, perdón. Ay, disculpen por los ejemplos, Maito. Oh, dele, que esos ejemplos aprendemos. Tengo más. Uno que me da risa del cliente sabiendo. Ajá. Mi familia está caracterizada de que son soldadores, ¿verdad? Puerta, balcón y todo eso. Entonces tengo un tío de que él se las puede todas, sabe todo. Y yo cuando comencé a entrar a trabajar a Sumersa, me dice, ¿y dónde es que estás trabajando? En Sumersa. No, hombre, el material de ahí no sirve, que todo es malo, y va, todo malo. Y después, ¿sabes quién está vendiendo buen producto? Me dice, la ferretería que está allá arriba, por donde, en Armenia. Y le digo, ¿en serio? Le dije, pero fíjate que justamente en este mes yo le he estado enviando ese producto, le dije, y se me queda viendo. Ah, pues no, ya cambiaron la calidad quizás entonces. Entonces, para él solo el donde compraba era lo bueno y yo le vendía a ellos. Y era... Gracias, Luis. Estaba casado con esa ferretería. O sea, simplemente, gusto, preferencia. Y es ahí donde entra este otro. Gracias por ese ejemplo, porque nos sirve para hacer el match con este otro. El escéptico. El escéptico es ese, ¿verdad? El que dice, no, es que en tal ferretería venden buen producto. En las demás,
no sirve el producto. Y es el mismo. Lo único que nosotros lo vendemos en caja, ellos lo venden en saco. Pero es el mismo. O sea, no hay diferencia en calidad de producto. En este caso del escéptico, debemos tener cuidado, porque ellos son exagerados. Y también nosotros podemos cometer el error de ser muy exagerados y decirle, no, mire, si usted compra el hierro de un octavo, le aguanta hasta 5,000 libras y no se le va a doblar. Una gran exageración, ¿verdad? Porque el hierro de un octavo no va a soportar ese peso, excepto que estuviera con una gran estructura, la. Pero el hierro como tal, por sí solo, se va a doblar. Entonces, a veces cometemos ese error de exagerar, donde decimos, no, pero es que lo que sí estoy vendiendo, sí, es de calidad, pero tengamos cuidado también, porque ningún producto es perfecto, ninguno. Hasta el momento no se ha fabricado un producto perfecto, y por lo tanto todos los productos pueden fallar en un momento determinado. El siguiente, el 8, el pesimista, tiene algunas características de quejumbroso. Con todo se queja. Miren, y hoy no han hecho limpieza, que hay un gran polvo acá en la sucursal. Vendemos materiales de construcción, o sea, ¿qué esperaba, verdad? No, pero es que miren, con todo se queja. Si está muy limpio, ah, ya se está yendo a la quiebra su merza. Porque ni material tienen, todo está bien. Porque está ordenado, ¿verdad? Todo está ya escaseando. Ya se está yendo a la quiebra esta sucursal. Y simplemente lo que hemos hecho es ordenarlo. Pero está este cliente, el quejumbroso. Aquel que simplemente quiere, sobre toda costa, poner una queja. Y es donde nosotros debemos asumir un papel optimista y permanecer tranquilos. Sí, tiene razón, está haciendo bastante, hay bastante polvo. Ah, es que no sé si vio las noticias, que vino el polvo del Sahara y se metió bastante del polvo del Sahara acá en la sucursal y por eso tenemos polvo. Ver cómo somos optimistas y como decía otro programa mexicano, verle el lado amable a las cosas. Si él está quejándose, nosotros verle el lado amable. El 9, el cliente impulsivo. Tiene cualidades del quejumbroso, pero este es el que generalmente habla rápido, con brusquedad y muestra cambios, igualmente repentino. ¡Ey, apúrate pues, que no ves que yo necesito eso ya! ¡Pero ya, móvete! Y ha llegado gente hablándonos así, ¿verdad? Que a nosotros nos dan ganas de decirle, ¡wow! ¿Y desde cuándo comimos en el mismo plato que me venís tratando de vos? Primero. Segundo, ¿desde cuándo acá porque venís a comprar me vas a faltar el respeto? Y me vas a estar hasta tronando los dedos como que soy animal. O sea, dan ganas de decirle un montón de cosas porque son impulsivos. Pero es ahí donde nosotros debemos mantener la calma, actuar tranquilo, sí con rapidez, pero tampoco al punto de que nosotros lleguemos a perder el control de la situación. ¿Por qué? Porque si perdemos el control de la situación, posiblemente vamos a omitir detalles, y el omitir los detalles nos puede salir caro en la situación, porque nos puede salir que él no nos estaba pidiendo algo, y nosotros terminamos facturando algo que él no pidió, por la prisa de él, y la nuestra también. Y el último, el discutidor, también tiene rasgos del quejumbroso, y este cliente querrá iniciar una discusión contra la compañía y el producto. Usted le vendió barato porque el producto no sirve y por eso lo está dando barato. Usted le vendió caro porque el producto está muy caro y usted se lo quiere estafar. Y va a poner la queja a su merza porque usted le está dando el producto más caro. Además, se pondrá en favor de la discusión como una persona inferior y de la que se puede abusar. A pesar de su apariencia de superioridad, este cliente generalmente es inseguro y por eso necesita degradar a los demás
y comportarse contrariamente a su personalidad. El vendedor no debe discutir, pues no ganará nada. El valor y la sinceridad son las que producirán respeto en una situación como esta. Aún en las circunstancias más difíciles, nosotros debemos mantener la calma. Licenciado. Dígame, Liceo. Fíjese de que a mí me pasó un caso. Yo trabajaba aquí en Candelaria, en una ferretería, ¿verdad? Bueno, y por X razón me salí, ¿verdad? Porque me salía más factible en Sumersa, ¿verdad? Cuando yo me salí, la mayoría de clientes que yo tengo acá en Candelaria, me siguieron. Me siguieron y me marcaban y me cotizaban. Yo les daba los precios, ¿verdad? Donde ellos miraban que los precios estaban más accesibles, me pedían el material, ¿verdad? Entonces, a un cierto punto, vino mi expatrón, me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, bien, le dije. Ah, me alegro, mira, me dijo, te marco para pedirte un favor, me dijo. Que por favor dejé de andarle marcando a mis clientes, me dijo. Porque, me dijo, esos clientes me ha costado ganármelos, me dijo. Y vos, me dijo, hoy te has ido para su mesa y le estás marcando y le estás ofreciendo material más barato, me dijo. Si seguís así, me dijo, le voy a marcar a tu patrón, me dijo, y le voy a decir que ya no le voy a comprar material, me dijo. Entonces, vine, yo me quedé callado y le dije, mire, le dije yo estoy en obligación, le dije yo, de que si un cliente me pide una cotización, le dije, dársela. Si al cliente le parece, está bien, y si no, pues perfecto, le dije. Yo estoy trabajando ahora para Sumersa, le dije yo, y yo laboro para Sumersa, le dije. Y esos clientes me han llamado, ellos a mí no les he llamado yo a ellos, le dije. Pero si usted gusta marcar a mi patrón, pues yo le paso el número, le dije, habla con él, o se acerca a la sucursal, le dije, y habla con él, le dije. Pero me salió súper enojado. Entonces, ahí es lo que usted dice, ¿verdad? Que hay clientes que son impulsivos, más él salió con ese impulso de hasta poder quererme poner el dedo con mi patrón. Entonces, anticipadamente yo hablé con mis superiores, ¿va? Y les puse el caso, ¿va? Y me dijo el jefe, ¿va? Mire, Eliseo, me dijo, que no le quite el sueño y que no le quite el impulso a seguir adelante, me dijo. Ya no venda para esa ruta, me dijo. Pero igual, ¿va? O sea, los clientes me seguían marcando. Ya cuando un cliente se quedó, gracias Eliseo, con nosotros, bien difícil se nos va a ir. Porque siento que hemos hablado de los clientes infieles, pero hay unos que son bien fieles. Y a pesar de que nosotros no les atendemos como debemos, ellos se mantienen fieles y dicen, hombre, si este ha venido todos los días, a ver qué le ha pasado. Y cuando llegamos, ¿y qué te había pasado que no habías venido? Y le podemos contar la historia que querramos y nos la va a creer. Y nos va a decir, hombre, no hay nada. Sigamos trabajando. Tráeme tal cosa, porque fíjate que ya no tengo. Hay clientes así de fieles que lograron una conexión, lograron una amistad. Y por ello hoy son nuestros clientes. Mi mayor deseo para ustedes como Sumersa, que tengan muchos éxitos. Mi mayor deseo que estas 16 noches que hemos estado juntos sean aplicadas en el día a día de su trabajo y que logren obtener los resultados deseados. Ese es mi mayor deseo. Recuerde que las ventas es un arte y por ser un arte lo vamos aprendiendo despacio. No podemos pretender aprenderlo todo de una sola vez. Es un aprendizaje de por vida y está de más que yo lo diga. Muchos de ustedes tienen más años de los que yo tengo en el área de ventas y por lo tanto ustedes me pueden dar cátedra en ese punto y decirme, no, Miguel, usted solamente tiene ¿cuánto? 17 años vendiendo. Yo tengo 35 años, tengo 30 años vendiendo. Y usted me puede dar cátedra en eso. Y como lo estoy diciendo con propiedad, usted sabe cuánto le ha costado aprender lo que ha aprendido. Y ahora espero que estos 16 días nos sirvan para abonar un poquito más. Y como decían las abuelitas, que nos quede pan para nuestra matata y que lo podamos sacar cuando tengamos hambre y lo podamos poner en práctica. Pero todos los días se aprende demasiado. Gracias, Julio. Comentarios, quejas, reclamos. Todos los días. Dígame, Julio, perdón. A veces uno dice que ya la sabe toda, pero siempre se aprende algo. Todos los días es una escuela. Como le dije a un principio, yo, licenciado,
hay dos clases de metido, el productivo y el destructivo. Aquí cada quien se considera lo que fue, y la verdad que han servido de mucho estas clases. La verdad que a mí, en lo personal, me han servido bastante. Y pues esperamos tener la oportunidad otra vez de poder volver a tener estas clases, ¿verdad? Para poder seguir abonándole un poquito, porque recuérdese de que hay que echarle abono a la milpa para que crezca. Me gustó esa frase, me quedo con ella. Hay que echarle abono a la milpa para que crezca. Será una de las frases que utilizaré después. Hago la aclaración, siempre le doy mérito a quien me la dice. Gracias, Eliseo. A la orden. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe la gran tardanza, tenía una reunión y se me hizo un poquito tarde por ahí. Pero aquí estoy, no quería perderme. La clase ha estado súper interesante. Sí, y lastimosamente tenía una reunión ya programada desde hace ratitos, pero aquí estoy y dándole las gracias, licenciado, por cada día que nos ha instruido. Como dice el compañero, ¿verdad? Yo soy de las personas que digo que lo único que sé es que no sé nada, pero que sí estoy dispuesta a aprender cada día, y cada día se aprende, todos los días aprende uno algo nuevo, diferente, y de los compañeros, y en este caso, pues, a mí me han gustado sus clases, me han motivado, sé que mis compañeros también de esto, pues, lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Así que muchas gracias, esperamos que nos veamos pronto, que sigamos, que hayan otros cursos como esto y que podamos compartir. Así que muchas gracias. Y será un privilegio para su servidor estar con ustedes. Muy amable. Ojalá que tengamos la oportunidad de un día de tener una capacitación frente a frente. Así nos tiramos unas cuantas pedradas, licenciado. Cuando quieran, pidámosla y estamos en la disposición. De hecho, Inglés claro, Corporativo me habló un día de estos, de que están haciendo ya capacitaciones presenciales. Ellos se habían quedado bastante con la virtualidad. Entonces ya están haciendo presenciales. Cuando quieran, si ustedes la programan para su servidor, un placer. Y por ejemplo, ahí pudiéramos ver el arte de la persuasión. Pregúntenle por ahí a Inglés Corporativo, quién hizo el contacto para esta. Y veamos esa capacitación, sería linda verla presencial, el arte de la persuasión. Y ver el cómo arte hacemos. De la persuasión. Persuasión, ver qué hacemos por ahí. Lo voy a anotar porque... ¿Cómo lo hacemos? Tome nota, Jarita, tome nota porque... tome nota. Y hay otra que tenemos por ahí que es la programación neurolingüística en las ventas. ¿Cómo jugamos con la mente de la gente para que nos compren? Hay varios para aprender. Como dice un libro. La verdad, como... Véndele a la mente, no a la gente. Sí. La verdad, como dice el dicho, el que no agarra consejos no llega viejo. Bien, un gustazo, ha sido un placer. Gracias por estas 16 semanas, gracias por este privilegio que me dieron de llegar a sus casas, a sus trabajos, en algunos casos de llegar a esa intimidad de la casa, que toda la familia me estaba escuchando ahí y que todos estaban diciendo, ya viste, yo te dije ya, o sea, gracias por eso, gracias porque hemos podido compartir, y siempre lo expreso. Me encanta hacer este tipo de conexiones porque son las conexiones que un día nos van a ayudar. Decía el cantante famoso, quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y decían las abuelitas, son más importantes los amigos que el dinero. Así es que espero que desarrollemos una amistad acá, y ha sido un placer para tu servidor. Eliseo, cerramos. Como decía mi tío, prefiero perder el barco por conocer el puerto. Gracias, Eliseo. Un gustazo. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, y feliz fin de semana. Buenas cuídense. Noches. Gracias. Un gusto. Gracias, maestro. Buenas noches. Feliz compañero. También buenas noches. Gracias.
Bueno, feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado, por todo. Gracias.